Estamos con Carlos García, director general de la compañía Zenstar, aquí en Expo Seguridad 2014. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Igualmente. Cuéntanos, Carlos, ¿qué hace su compañía? Mira, Zenstar es un fabricante de sistemas perimetrales, soluciones perimetrales. Y hemos venido haciendo estas soluciones para darle un valor agregado a los proyectos. Zenstar en América Latina hace proyectos integrales de seguridad. Y estos productos que fabricamos le agregan un valor a estos proyectos que desarrollamos. Un ejemplo de algún proyecto, ¿en qué campos, en qué industria se mueven? Tenemos un producto específico para plantas nucleares. Okay. Laguna Verde tiene protección nuestra, tenemos un contrato con ellos desde hace más de 10 años, les damos servicio y mantenimiento y tiene un sistema perimetral hecho por nosotros e instalado por nosotros. Correcto. Ese es un ejemplo claro. Comisión Federal con subestaciones, plantas de generación, ciclo combinado, Pemex, prisiones están protegidas por sistemas nuestros, especificados nuestros. Esos son buenos ejemplos. Claro. Nos platicaste del tema de perimetral. ¿Qué otras áreas también abarcan ustedes como compañía? Tenemos soluciones de llave en mano. Eso quiere decir que podemos integrar a algunos productos y algunas marcas, como pueden ser CCTV, control de acceso. Tenemos un software que se desarrolla que se llama Fortis, que es una plataforma abierta para control, gestión, administración de alarmas, geoposición y video. En una plataforma abierta para poderte conectar con muchas otras marcas, cualquier marca, casi podría decirte que el 70-80% de las marcas que están en el mercado, tanto de CCTV como de control de acceso. Correcto, correcto. ¿Qué veo que, bueno, ustedes tienen un stand aquí en la Expo Seguridad. ¿Qué producto nuevo traen? Tenemos un producto que llamamos Flexon. Este producto es un alambre microfónico que ya teníamos uno, pero era por zonas, una detección por zonas. Con este nuevo producto lo que estamos haciendo es hacer una detección puntual. Adicionalmente trajimos otro producto que se llama RoboGuard, que la estamos presentando con la gente de prisiones, que es una cámara que recorre tu perímetro en un riel con una visión nocturna hacia adelante y hacia atrás, hace un modo de rondina 7 kilómetros por hora y después acelera a 50 kilómetros por hora en caso de alguna emergencia. Entonces el costo-beneficio y el retorno de inversión viene con lo que gastas de un guardia haciendo rondines las 24 horas al día. Sin el problema de que llegó o no llegó, ¿no? Increíble. ¿Qué productos en el tema de protección para instalaciones estratégicas ustedes recomiendan? Mira, tenemos 17-20 tipos de tecnologías en perimetrales, precisamente para darle protección a un perímetro. En un perímetro puedes encontrar microondas, puedes encontrar fibra óptica, puedes encontrar cable enterrado, cámaras. Dependiendo del perímetro, dependiendo del riesgo y de los círculos de seguridad que quieras formar, armamos una solución. Recomendar un producto es algo que no hacemos, no vendemos el producto, es la solución completa. Correcto. Dependiendo del entorno. Y de todo lo que me has mencionado, creo que el objetivo principal es detectar a intrusos que violan un perímetro, ¿verdad? Así es por ahí, es justamente lo que hacemos. Perfecto. Bueno, pues Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al broadcast de Seguridad en América. Venga, Samuel, muchas gracias. Y bueno, estés pues bien. Estamos, hasta luego. Estamos a tus órdenes. Venga.